tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes. Y un duelo de un partido que no nos debiera defraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos. Mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. La experiencia es un peña que te dan cuando te quedas pelado, boxeador y filósofo, a conocer la historia de Ringo. Gloria y muerte, estreno 24 de marzo, solo en Star Plus. Del juez y el partido en marcha. Racing contra Atlético Nacional. Piovi, Carbonero, Juanfer Quintero, Moreno. Abre juego. El lateral que tiene que hacerse. La tiene Juan Quintero. Para colocar. La pelota del arquero. Se queda con el balón. Quintero sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Ángulo. Barrera. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. Moreno. Allí cortaba. Se entretuvo con la pelota. No levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve. No sirve. Moreno. Emiliano Insúa. Dorlan Pavón. La pelota la va tomando por la derecha. ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Que le quita limpio. Moreno. Abre juego. ¡Ahí está! Señoras y señores, lo que acaba de perderse. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. La pellizca. Mura. 14 minutos y medio. 0-0 está el encuentro. Román. Mete el envío largo.
Dorlan Pavón. Largo pelotazo. El lateral que tiene que hacerse. Yovi. El pelotazo largo. Va sacando la pelota a la media luna. La robaron limpito. Romero. Abriendo juego. Va sacando el balón. A dividir. Domina Dorlan Pavón. Ángulo. Yovi. Carbonero. Carbonero. Miranda. Juanfer Quintero. Mura. Miranda. Pelota larga. Dominando la pelota, levanta la cabeza. A colocar. Ahí está. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. Va al centro, va. La pelota del arquero. Marca lateral. Dominador Dorlan Pavón. Largo envío. Se está habilitado. La pelota la va tomando, pica con todo, por afuera, atención. Con el centro. Se está habilitado. Se está habilitado y se va. La pellizca. La va dominando en la salida. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. El envío largo. La pellizca. Duque. Román. Va sacando a dividir. Tiró demasiado. Traba, lucha y gana. Carbonero. Barrera. Dorlan Pavón. Sigue escapando el joven. Traba, lucha y gana. Lateral. Centro que va. Va rechazando largo. Y el árbitro que marca el final del primer tiempo. Señoras y señores, Racing. Señoras y señores, estamos en el entretiempo en un muy interesante partido de notables jugadores, porque esto es lo que hay que entender. 22 notables jugadores que estamos viendo hasta ahora. ¿Cómo ves el partido, Diego? Lindo primer tiempo, entretenido. Hubo varias situaciones de gol, pero le faltó contundencia. Si corrigen eso, en el segundo tiempo rompen el cero. Se van retirando los protagonistas y nosotros a una pausa. Ya estamos, una vez más, en un ratito. Pausa y regresamos.
el camino, así es, vuelve de Mandalorian, nueva temporada, 1 de marzo, solo en Disney Plus. Racing estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Si está habilitado y se va. Traba, gana. Con el centro, Besa. Impresionante los reflejos del arquero. Romero remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Emiliano Insúa. Moreno. Mura. Miranda. El partido sin goles. Carbonero. Va al centro, va. Marca lateral. Marco de vía y corner. Nuevo tiro de esquina. Cabeza. Salva al arquero, señoras y señores. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Emiliano Insúa. Intenta salir. Lo van acorralando de a poco. Marcar de esa manera tiene sus riesgos. Pero ante esa clase de jugadores a veces no queda otro camino. Puede parecer ausente durante gran parte del encuentro, pero con un pase bien puesto le alcanza para liquidarte. La tiene Juan Quintero. ¡Ahí está! Estuvo muy bien pensada esta. Lo movió ahí. Quizás lo condicionó un poco en el remate. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre, es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque. Vendrán las modificaciones. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Cambio de frente. El rechazo. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. Se está habilitando, colocar. ¡Gol! Señoras y señores. Lindo partido, insistimos. Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. ...1-0 está el partido. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. Román. Mete el pelotazo largo. La pelota larga. Increíble lo que erró. El control se le alejó del pie de apoyo, entonces no le pudo agarrar la curva. Racing se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así,
solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. Miranda. Piovi. Carbonero. Moreno. Pelota larga al otro lado. Con el centro. ¡Cabeza! ¡Gol! ¡Gol! Un gol extraordinario. Levantando la cabeza. Sabiendo todo lo que había que hacer. Señoras y señores. Un gran gol, sobre todo por la maniobra previa. Una combinación de pases sencillamente estupendo. Es el fútbol en su estado puro, a disfrutarlo. El partido está empatado otra vez. Es lo mejor que le podía haber pasado, ¿eh? Cuando no encontrás el empate rápido, entrás en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. Balón largo. El pelotazo largo. ¡A colocar! Estuvo muy bien pensada esta. Lo movió ahí. Quizás lo condicionó un poco en el remate. Debió abrir el marcador. ¡Qué partido tan tenso! Bueno, se caía de Maduro. No creo que se vaya satisfecho. Se lo vio muy participativo, pero no pudo concretar ninguna de las situaciones de gol que tuvo. Y eso que fueron muchas. Juanfer Quintero. El envío largo. Allí a dividir. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Bueno, el cambio entonces. La Torre. ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para a ver qué daño provoca algún jugador de refresco. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Dorlan Pavón. Uno, dos, tres, no puede más. A colocar. Estuvo muy bien pensada esta. Lo movió ahí. Quizás lo condicionó un poco en el remate. Allí Steffi, ¿se vienen modificaciones? Se vienen dos cambios. Piovi. Tiro demasiado, traba, lucha y gana. Carbonero. Reñero. Lo trabaron justo. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. La tiene Juan Quintero. A colocar. Arco. Pelota larga. Domina Dorlan Pavón. Allí cortaba. Miranda. Atención. La rechaza apurado. Y el árbitro del partido, señoras y señores, marca el final. Han empezado con una derrota.
Esto no estaba en los planes, así que necesitarán más concentración para el próximo partido. La Torre opina. Este empate deja algunas dudas, pero tampoco se puede hacer un análisis demasiado profundo. Queda un largo camino por recorrer. Y bien, amigos, se van despidiendo los protagonistas. Nos vamos. Nos vamos, Diego. Abrazo, Marián. Nos vemos. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Hasta siempre.